Jamie, comparte de una vez el directo. Ya sé cómo es, empiecen a compartir de una vez. Es que me tengo que reír porque a mí siempre me pasa una. Pero no importa, ya teníamos rato, no importa. Así podemos empezar a dibujar. Vamos compartiendo de una vez el directo. Presente la Gracias por regresar. Vamos a compartir el directo de una vez a ver si eso ayuda. Así que gracias, Santiago. Es que me pongo roja porque si se fijan, mis directos son. Gracias, Paloma. Mis directos son especiales. Eso es lo emocionante de estar en vivo aquí en YouNow. Hola, pajarita de cola. Eso es lo emocionante de estar en YouNow. Te pasa de todo. Porque estoy en vivo. Si no hubiera errores, esto no fuera fantástico, no fuera increíble. No podíamos reírnos, no podíamos disfrutar de un. Es como le digo, esto es lo mejor que puede pasar. Honestamente, esto es lo mejor lo que nos puede pasar a nosotros aquí. Cuando tenemos estos pequeños de fallas, que una cosa que la otra. Eso lo hace requete emocionante. He invitado a 1000 fans. Vamos de una vez a dibujar porque esto es bien emocionante, no le voy a mentir, para mí es emocionante. En mi caso me gusta que pasen estos errores porque nosotros como seres humanos no se ve nada. Bueno, y ahí me inicia de nuevo. Es emocionante que pase este tipo de cosas porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros, con nosotros, que es un video, que no nos están engañando, que estamos viendo lo que está sucediendo. Esto ya se ve espectacular. Sí, es chistoso. Gracias, Lavinia, por sus 50 likes. Entonces, es lo que le quería dar. Es emocionante porque vivimos en un momento de realidad. No están viendo nada falso. ¿Qué pasó? Acer se me puso todo gris ahí, no quería hacer nada y se tuve que reiniciar. Pero es normal. Mira, mira cómo te apoyan, cómo te ñoña. Me sigue fallando la tableta ahora. Es que eso es emocionante cuando tenemos errores. Si no falláramos, no sería espectacular, no fuera nada bueno esto. Ahorita, tableta. Y mucho aunque no lo crean, todo afecta. Oh. Me va a dar un yello. ¿Qué pasó? Murió la tableta. Creo que murió la pila. Déjame ver algo. Yo tengo una pila nueva. Así que no quieren que dibujemos, chicos. Es que quieren que hablemos como gallinas aquí un buen rato. Quieren que hablemos en sí, que nos conozcamos. Que murió con flores. Lo que pasa es que tiene un sensor. Que si no es con el lápiz no funciona la tableta. Te tocó con mouse. No importa. No. Baja. Era la pila. Es que yo uso demasiado, demasiadísimo esto. Ok, vamos a utilizar lo que era la herramienta selección. Esta herramienta me da lo que es esa opción de empezar a pintar. Miren, tengo lo que es la herramienta. ¿Cómo se dice? Se frisa bastante. No sé por qué. Bueno, tengo dos opciones. O puedo utilizar lo que es la herramienta más fácil, mágica, que es esta. Ah, tú sabes, cualquier día de dibujo, lo poco lo tienen. Sí, pero aquí. Ejemplo, mira, esto es lo que te sucede a ti, Jamie. Si te fijas, tengo un punto abierto aquí. Miren, es importante. Tengo aquí ese puntito abierto. Cometo lo que es el pequeño error y mi dibujo no puede salir bien. ¿Qué sucede? Voy a hacer esto. Voy a marcar aquí, cerro aquí. Todo el punto que esté abierto me va a suceder exactamente lo mismo que me acaba de suceder ahorita. Bueno, aquí voy a utilizar lo que es esta herramienta. Me voy a fijar, aquí ya solamente tengo la mano, el cuello. Y vamos a proceder al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Color. ¿Cómo uso el color? En mi caso me encanta utilizar lo que sería el color piel, pero el color piel, ¿cómo lo hago? Es importante saber que el color piel lo voy a utilizar con un rojo a la mitad casi anaranjado, en una dimensión.
Lo siento que me tengo que ir, Caro, este buenísimo dibujo salió. Gracias, Leo Balaca, gracias por estar aquí. Regresé, hola, Gabo. Uy, cerraré los puntitos porque es una sola metida. Ok, vamos aquí. Voy a utilizar lo que es la herramienta. Puedo utilizar, tengo dos grafos, o puedo utilizar lo que es el cubito. ¿Qué pasa con el cubito? El cubito me da la opción de ser más rápido, ganar tiempo, dependiendo lo que estoy buscando. Si quiero un dibujo, estoy buscando. En este caso, me fijo y figuro que la imagen me falta marcarla. Algunos no me importa que se me haya pero de igual manera lo voy pintando. Son puntos muy sencillos. Lacito en blanco, puede ser que cometa el error y el dibujo. En este caso, aquí me fijo que tuve. Recuerden, miren, esto es solamente para las personas que tienen hoy, es para las personas que tienen mouse. Ok, voy aquí. Ok, vamos a esto. Esto son las van a utilizar lo que son las herramientas. Aquí hubo un paso que yo cometí el error de dejar un pequeño espacito en blanco. Lo cierro. Todo esto no puede estar abierto. Aquí. Entonces regreso a mi capa. Voy lo que es a mi herramienta. Voy aquí. Bueno, déjame ver. Voy a borrar acá. Uy. Voy aquí. Voy de nuevo, voy cerrando y voy fijándome cada pasito que doy. Bueno, aquí veo que le pegué mal, entonces voy aquí. Se supone que no tiene que quedar ningún espacio en blanco. Estos son para los que tienen mouse. Esto no es para la persona que tiene... La tableta va a utilizar lo que es la herramienta selección. Y la herramienta selección le va a dar la opción simple y sencilla de poder jugar un poquito más lo que sería con el entorno, luces, sombras, movimiento del personaje. Así de fácil. Entonces digo aquí lo que voy a usar esta herramienta, sigo aquí marcando. Porque muchas veces no me preocupo tanto lo que sería lo que sería la base. Lo que importa son las sombras, el movimiento, la profundidad de la imagen. Cómo lo puedo ir de esta oreja. Pero ahí me fijo que cambié de color, utilicé un color piel diferente. Ok, ahora sí. ¿Qué calor tengo? No sé, llueve para peor. Bueno, aquí voy. Este sería lo que se llama ganar tiempo. Para la gente que tiene más... Entonces ahí prácticamente... La de seleccionar, doy control... Control D, tienen que aprender a utilizar el teclado. Ven que se quita todo lo que son los puntitos, las linitas y todo eso. En este caso, para borrar esta parte de aquí, que no la necesito, voy a empezar aquí. Uso mi borra a un pequeño nivel que no sea muy. Necesito, empiezo a limpiar lo que es la forma de mi ojito. Y voy ganando tiempo. Ya sé por qué está lento. Lo que pasa es que el dibujo es bastante, demasiado exageradamente grande. Y tengo lo que es ese pequeño problema. Entonces utilizo la herramienta de nuevo en esta parte de aquí. Porque veo que me faltó algo. Y presiono el color. Eso solamente. Vengo abajo. Utilizo el cubito. Listo, en esa parte solamente. Doy control más D y eso deselecciona totalmente lo que es la imagen. En este caso, tengo la base número 1. ¿Cuál es la base número 1? El contorno de la piel tiene que estar totalmente listo. Hará que sí o sí. Ya harás que sí o sí o sí. No sé. ¿Quiere hacerlo conmigo? Ok, voy con esto. Yazo. Sigo mirando de que me faltaron algunos puntos. En este caso me faltó aquí. Trabajar un poquito fue lo que es el color de la piel del brazo. Y sigo buscando, siempre voy mirando. Antes de continuar el dibujo,
control más D, le voy a dar para deseleccionar todo. Hago esto, voy escaneando. Dado abierta. Voy aquí. Veo que en esta parte tengo abierto esto aquí. Regreso aquí arriba. Utilizo la herramienta curva. Puedo usar la herramienta curva porque me va a dar la opción de cerrar más rápido. Pero lo voy a hacer con una línea negra. Aquí. Se supone que no puede haber ningún punto abierto. Entonces regreso acá. Voy con la borra. Y busco una borra que sea más semejante al tamaño. Y limpio esto porque realmente no va amarillo. Digo, no va este... de este color. Se friza mucho porque la imagen es... y eso sucede mucho cuando es la resolución de la imagen. Mientras más grande la imagen, más este precisa va el... la cara. Pero ¿qué sucede con la sombra de las caras? Voy a utilizar lo que es el... y voy a utilizar un color... la misma ve un poquito anaranjado. Que eso me va a ayudar a... este, mirar un poquito. En este caso voy a utilizar un número 50 porque voy a usar una herramienta número 50 o 25. Quiere decir que quiero terminar. Ok, tengo aquí círculo simple. Voy a hacer esto. Está pésimo. Ok, ahora sí. Voy a hacer esto. Voy a poner un colorcito medio anaranjado. Aquí para que la mejilla se note un poquito lo que está sonrojada. Voy a empezar a hacer sombras. Aunque me está fallando bastante. Es importante las sombras de la posición o forma de la imagen. En este caso le pongo este. Pero en otro contorno. No sé por qué se me está frizando tanto. Puedo utilizar el mismo color piel que utilicé solución celeste. Voy a empezar a hacer sombras. Recuerden que la sombra depende de mi imagen, mi diseño. Estoy impuesta a hacer lo mismo que ya he visto en cualquier dibujo. Eso depende muchísimo de uno. Como en este caso voy haciendo esto. Miren aquí, aquí empiezo a ir profundizando mi imagen. Solo like, Chupito, y hacer. Muchas gracias, Lady Chupito, por tu like. Y lo siento, no puedo ver la pantalla. Gracias por avisarme, chicos. Es que solamente veo la pantalla del dibujo. Gracias por los likes. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a ir sombreando mi dibujo con un color suave, marrón. Que eso me va a ayudar que se vea como un poquito este más profundizado. Ni, es que no me salen los mensajes y no veo, tampoco me salen los likes cuando me estaban ahorita. Gracias chicos por los likes. Entonces voy a hacer esto. Sigo marcando de esta manera. Ya voy haciendo aquí un poquito más. Hola, esta es Tatiana, ¿cómo estás? Voy aquí. Voy trabajando paso por paso. Pudiera haberlo hecho poquito, poquito llegó mi paisano. ¿Quién es tu paisano? Gracias, Temor, por convertirte en fan. Voy a hacer aquí, voy a usar una herramienta más grande. El programa, porque el diseño es muy, muy, muy exageradamente grande. Como le dije anteriormente, es muy importante la resolución. En este caso, usé la resolución de un diseño de 2000 de largo y 1100 de altura para poder tener esto. Entonces, ¿qué sucede? Voy a empezar a limpiar de esta manera. ¡Ah! Ya empezaron los fallos. Ok, voy a limpiar toda la zona inferior o exterior del diseño. Déjame ver este. Así que tengo demasiadas cosas en la... para algunas cosas. Voy a hacer aquí. Limpio esta parte. Y voy limpiando aquí. Voy aquí. Voy a limpiar en esta parte de aquí también. Antes de proceder a pulir el diseño.
Hoy paso por paso, voy limpiando paso por paso, porque son uno de los momentos más importantes que tengo que tener aquí en el diseño. Voy aquí y acá. Tan, 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 nada. Ok, voy a usar una borrita bien chiquita aquí. Se supone que no tenía que pasar eso cuando tú utilizas un pero, como la computadora me está frizando, porque es bastante grande, está sucediendo esto. Pero bueno, igual no importa. Aquí voy a limpiar todo, 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 todo donde tuve un pequeño fallo. A mí se me está última. Esa Chris Mer. Voy aquí. Bajo acá y voy limpiando. El abanico porque estoy que me sancocho. Denme un segundo. Soy muy vieja, Crismer. Aquí nadie es viejo. Aquí todos tenemos algo, pero no somos viejos. Bueno, me tocará hacerlo con el mouse porque me los alarmo. No sé qué pasa, tengo pila nueva. ¿Qué quieres, Chocho? No haga eso. ¿Qué quieres? Bueno, aquí me toca regresarme de nuevo y de pintar alguna zona. Está fallando. Tiene que ver eso. Llovió bien feo aquí. Que me está dando problemas. Ok, tengo eso. Ya voy a empezar a pulir porque me está dando mucho problema. Creo que va a durar más. Ay, no me salen. Ok, uso lo que es la herramienta mezcladora. Uniendo concisamente. ¿Cómo estás? Déjame ver ahí, sí. Apagué el mouse porque creo que el mouse me está afectando. Que era aquí. Voy a hacer esto. Estoy puliendo. Función de la imagen. ¡No! No sé. Es que lo hice demasiado grande. Es que demasiado, demasiado grande es el dibujo. Y eso siempre va a pasar cuando el dibujo es muy grande. Dar mucho problema. Más pequeño. Puliendo lo que es el. Ay, Dios mío, creo que voy a tener que cambiar. Déjame ver, yo creo que voy a tener que cambiar la imagen, el tamaño, porque está demasiado grande. Déjame ver una cosa, denme un segundo.
Oh, déjame quitarle un par de cosas. Espéreme. Dos. Es que ya creo que encontré lo que es el problema. Es que tengo mucho video. Tengo mucho video que hice para el canal de YouTube. Es eso lo que me está afectando. Denme un segundo. Creo que es lo que me está poniendo la computadora bien. Lado. Uy, demasiados videos tengo yo aquí. Demasiado. ¿Qué estoy? Yo creo que era eso. Ya. Ok, déjeme ver. Sí. Era que tenía demasiado video. Sí, ya. Es que tenía mucho video la computadora. Es que como dije, estaba trabajando lo que era hacer un video para YouTube. Como le dije anteriormente, entonces decidí quitarlo de la computadora porque pesa muchísimo. Todavía solamente lo estoy trabajando. Y a no estar editando mucho, 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 mucho. Hay otro por ahí que todavía no lo he descargado. Y también eso me está afectando. Pero se me olvidó hacerlo. Creo que hoy sí lo subo el video a YouTube. Hoy sí subo el video de cómo hacer del 8, cómo realizar también ¿cómo se llama? No sé, me está fallando tanto, tan horrible. No sé qué pasó. Claro que te ponía a dibujar en ese mes, no sé qué le pasa. Déjame ver. Uf. ¿Qué pasa? Hola, Ricardo. No sé qué pasa ahorita. Compensa. Se me sigue frizando. Demasiado feo se me friza. Pueda. Déjame ver una cosa. No, no, no. Aquí hay algo que me está dando problemas. Tengo que revisar qué es lo que está pasando, PC. Ok, ya. Porque no estaba viendo ni el chat ni nada. Ya sé, déjame reducir un poquito más esto. Ok, aquí, ya. Ok, ya sí. Ya, es que me estaba dando un poquito de problemas. Sí, ya sí está corriendo el programa. Confiesa. Está muy grande. Está demasiado grande. Bueno, ya me voy a olvidar de ahí por un rato.
Voy a trabajar con los ojos. Ahorita voy a trabajar con los ojos. A ver si puedo. ¿Los ojos eran marrones o eran negros? Bueno, se voy a poner marrones los ojos. Bueno, el mío no es rápido porque es una resolución muy, muy grande lo que estoy trabajando. Y por eso se frisa tanto la computadora. Es muy, muy grande lo que estoy trabajando ahorita. Es que depende mucho la resolución del pel. Ahorita ese está demasiado, demasiado grande. Bueno, como le dije, voy bajando la resolución del documento. Voy a ir bajo la resolución una y otra vez. Claro, el de mañana va a ser tan grande. No me iba a fallar. Ustedes pudieran ver la diferencia de la imagen cuando hace una imagen pequeña y a una bastante. Ahora me pones una canción. Ahorita sí, porque estoy en el iPad. Bueno, dejo aquí y voy a empezar aquí en esta acá a limpiar. Okay, voy a usar esta. Ok, voy a ir lo que es el material y hacer los brillos. Voy a poner las bolitas negras. Lo voy a hacer totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver los animes. Este va a tener una bolita negra como que fuera un ojo humano. Bueno, voy aquí con el blanco. Bueno, así se vería el ojito. Mi ojito se vería así. Bien coquetito y diferente de mi ojito de mi muñequita. Se corta, caro. No se preocupen. Sí se vería con volumen el ojo, porque si siempre hacemos lo que es el mismo patrón que vemos en anime, porque se pierde un poco. En este caso, ahorita voy a trabajar el cabello. Las zonas que no se ven, no me voy a preocupar por pintar. Porque esas zonas son neutras para mí. Okay, voy a para que puedan ver cómo voy a pintar el cabello. Es como color morado. Y ese color morado lo voy a utilizar reduciendo lo que sería la sombra. Puedo utilizar herramienta de bien grande. Porque solamente se va lo que yo necesito. Si se fijan aquí, poniendo un poquito de efecto, siempre voy a trabajar con el color más claro al color oscuro. Sí. En este caso utilicé lo que fue el lapicero. Un poquito más. Ya tengo esto. Sucede esto. Viendo la imagen, el color. Empezó a reducir, ahí viene lo más importante. Poner las sombras. Para aprender a poner las sombras es muy importante saber que de donde tengo un entorno más cercano me está reflejando lo que es una oscuridad. La oscuridad me lo está
me lo está enfocando aquí. Es muy importante porque me está reflejando mi ropa, lo que es un poquito morado, no es así. Sí es morado, pero es morado azul y va degradándose del morado, va creándose al azul. Eso es algo que veo que no están poniendo atención cuando le digo lo que es teoría para el color. Va oscureciendo, tiene que tener muy, digo esto. Oscureciéndose. Mándale, Jamie. Miren, aquí voy a trabajar las sombras. Vas a ver hablando del azul, porque casos solo como una base. Miren, del morado a la llevo un azul medio morado, así, miren, voy degradando acá. Espérenme, que voy al azul, voy mal, mezcla, ya tiene morado y azul porque tenemos que aprender a identificar los colores que ella tiene. No vi cuando llegaste, que estoy teniendo como medio problema para aquí, para entonces ahí voy con el siguiente, color. Voy con el azul medio morado. Ay, me está fallando demasiado. Este va a estar muy fuerte, no me gusta. Déjame ver más, usar uno más suave. Perfecto. Como saben, es mi magia, yo le puedo ir cambiando, ir jugando un poquito con ella. Y voy a poco poniendo lo que será autorreflejos. Que eso ayuda mucho, mucho a tu imagen, que si le pones un solo, puedes cometerle errores en Facebook. Ahí está, es igual como lo tengo aquí, igualito como lo tengo aquí. Es mejor cuando le das aquí y vas directamente. Ya empiezo aquí y un poco lo que es creando. Gracias, Jonathan, porque me hiciste enfadar. Hago esto. Empiezo a ir sacando sombras. Cada problema con luz y sombras. No me voy a fijar. Digo, no le puse mucha atención. No puse mucha atención. Voy a jugar mucho lo que son con diferentes colores. Eso te ayuda muchísimo. Dibujo igual que tú, estás tu diseño, estás copiando. Entonces de eso se trata. Cuando eres diseñador, juegas con sombras, con movimiento, enseña lo que tú sabes hacer. No puedes hacer exactamente lo que estás viendo. Gracias, de Policarpio, antes por invitar a tu fan, porque no tiene sentido si lo que estás viendo no estás diseñando nada, simplemente estás copiando. La importancia del diseño digital es esto: ser original. Juega un poco, cambia. Mira mi dibujo, cómo se ve muy diferente. Le puse el pelo morado, estoy jugando con el azul. Eso le da un toque diferente a mi imagen. Va diseñando, me va mostrando que estoy originalizando mi propio estilo. Porque si tengo ese problema de crear o mostrar solamente lo que yo veo, no tiene sentido. La gente no te mira porque ya han visto todo. Siempre tienes que sorprenderle a la gente con un diseño estrambótico. Cuando digo estrambótico, cambia, rompe el esquema, rompe las reglas de tu dibujo o lo que estás buscando en este caso. Si eso es importante, en este caso, mira, voy aquí a dar un poquito más de profundidad a mi imagen, pero mira cómo se ve, lo que parece que tuviera una galaxia. Yo, miren lo que va a suceder de la vuelta. Ahorita puedo hacer esto. Puntitos blancos. Y el pelo como la galaxia. Miren. De eso, jugar con efectos. Una galaxia. Que entonces, digamos que estas son estrellas que ya tienen en su cabeza, en su cabello. Y eso muestra que el dibujo es mío. Hola, ¿cómo estás? Eso muestra que el diseño sí es muy mío y original.
Entonces, miren, como sabemos que ella se llama, son de las estrellas. Gracias, Gabo. Pero es como te digo, rompe lo que estás acostumbrado a ver en los dibujos. El diseño es tuyo. No haga lo que ya vi. No tenía ningún sentido. Para eso. Los estilos de los dibujos, eso es lo que estoy tratando siempre de decirle, que vean algo diferente. Hola, soy yo, hola Carol, soy Jonathan. ¿Cuántas cuentas tiene? ¿Cuántas de sexo, no? Pueden ver esto. Que vení una galaxia. No lo esperaban porque de eso se trata. Totalmente diferente a lo que ves. No haga lo que ya estás acostumbrado. Si te fijas, no es morado. ¿Qué es esto? Siempre la idea te va a influir, tiene que ser posible al momento de crear un diseño. Miren, gracias, si se fijaron, utilicé lo fui degradando hasta el azul más claro. De eso se trata, jugar con esto. En esta parte de aquí arriba lo voy a dejar blanco por ahora. Ahorita lo voy a dejar así, pero puedo jugar con un azul un poquito más oscuro. Mienta, voy a cambiar que la herramienta por, déjame ver que lo tengo aquí anotado, por una para hacer un efecto como que fuera de cabello. No sé dónde lo anoté. Ok, ya. Los redondos dos voy a utilizar para crear unas líneas acá arriba en el pelo morada. Te llevo la luna. Miren aquí. Y está buscando. Hola, cantando. No, que matando. Ok, voy a usar un oscuro morado. Estoy usando un gris. Ok, voy a usar un morado. Aquí con una intensidad fuerte. Que sea forma del cabello. Puedo. Eso, puedo. Bueno, aquí voy a usar el morado un poquito más clarito. Bajo el tamaño y la densidad de mi diseño. Aquí está muy fuerte. No, no quiero así. No me gusta. Ok, vamos a ver. Es que estoy probando. Ok, esta la puedo usar. Esto debe ser como un efecto, como que se viera el cabello, pero a la vez como que se mar. ¿Entiendes? Puedo ir jugando. Comienzo o dejar esto, voy a dejar blanco, que eso me ayuda bastante. Buscando por la carita, voy con el siguiente, es la ropa. Voy con la ropa. Ok, tenía la faldita roja. Esto sí va a ser la faldita roja, el moño rojo. Es rojo. Me ve porque no me acuerdo. Ok. Es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Y el corazón es rojo. Y mándalo. Y ya, más nada, era rojo. Y ya. Ahí está, esta parte del moño es rojo. Aquí esto es azul. Esto es rojo. Y esto es rojo. Es que a veces vienen los errores ahí. Como saben, esto es parte de la vida que yo me quito. Vamos a trabajar con el rojo. Puedo utilizar un rojo escandaloso, en ese caso bien llamativo, en primer plano. ¿Cómo se lo puede hacer? Mano alzada, o simplemente voy a usar mano alzada. Vamos a usar una brocha un poquito grande, simple densidad de 25.
Ton, 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 ton. Podía haber hecho aquí. No, tiene que ser en esta capa. Ay, se me frizó el programa. Hola, ¿qué es este en Panamá? Hola, ya estoy en Panamá. ¿Y dónde estabas, King? ¿No me dijiste que viniste para Estados Unidos y no me visitaste? Espérame, se me frizó el programa. No me digas que viniste aquí y no me viste. Pero me voy a guardar como si no se me va a perder todo. Que no quiero hacer mi video. Me cayó el internet, este era el chavo del trabajo. Este me pide parte. Oh. Ok. Comía, pero no estaba viendo el... No, no. Ah. Hola, Pao. Ah. No me... No me engañes. Mi foto. Me lo busqueas. Menos que te di. Ok. Don, 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 no. ¡Ay! ¡Me está fallando! Saben que estoy en vivo. Mis errores. No quiere. Ya me está sucediendo aquí. Bueno, me duele la cabeza de hablarte tan... Un intento. Que me está fallando. Ok. Ay, te fui. Tengo aquí. Ok, ya. Esta va a ser de prueba. Ok, no. 36. Tanto. Tanto rojo. No, no me salen los comentarios. Usted está escribiendo y no me salen los comentarios. Así que lo estoy haciendo con el mouse. Porque qué pasa la tableta? ¿Qué? No de conectada. Ok. Ya está ahorita. Pero no estoy... Ok, vamos a ver este paso, a ver si me deja. ¡No quiero mirar! Ah, ya sé. Estoy dando una herramienta que no era. ¡Ay, oh, Dios mío! Ahorita iba a pintar yo. ¡Dios mío! ¿Por qué no me dicen nada? Caroline, ponte los lentes. Estás pintando con la incorrecta herramienta y corta. ¿Por qué no me dicen nada? Pasar el trabajo entre nosotros. Esto es en vivo. Los errores van a pasar. Ese no me voy a fijar con estoy utilizando. Es bien chistoso porque no me equivoco.
toquemos. Y como yo le dije, estamos aprendiendo, recorriendo. Que yo no le culpo el programa y su mano, mano alzada, me encanta. Porque eso te ayuda mucho a aflojar la mano. Ya el momento de dibujo puede tener más libre. Entonces me estoy riendo y digo yo, como, que no me pinta, porque no me pinta, está cambiando todos los valores y nada. Y después fue que me di cuenta que estoy usando la que no ir. Es chistoso, sí. Siempre me pasa, es normal. Es que sin pasar estos errores en vivo, sin eso no fuera ayunado. Como siempre le digo, es ayunado si no pasamos errores, falláramos, nos riéramos. Tiene que haber de todo para que funcione. Eso es lo emocionante aquí. Vives un momento diario, días aquí. Suele pasar, quieres pintar el y no hay. Resulta que el borrador y la herramienta se le hizo. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Estaba yo así pegándole. ¿Por qué no pinta? Mírame la cara y yo, ¿por qué no pinta? Me va a hacer pasar vergüenza. ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Es lo que me siento! Es emocionante. Bueno, miren, aquí empiezo a sacar las luces un poquito más, más como se voy degradando los colores. Aquí estamos trabajando la semana, lo que es, aunque sea anime, estamos trabajando lo que son las sombras y el movimiento del color y del dibujo. No con el color piel. Recuerden, estoy dejando para último cuando es algo que son el efecto del pelo, de la ropa, y entonces voy a trabajar más la parte de la piel. Déjame ver lo que me maquí. Ay, esta canción ya me... Ustedes no dicen nada. No le importa, algo de reggaetón. Qué sé yo. No me quiero recargar. Bueno, ya una música ahí que más viste tú. Ok, voy aquí a escoger más y más y más. Recuerda, más objeto, más oscuridad tengo que tener. Jamie, ¿dónde estás, Jamie? Jamie, ¿dónde estás? Te voy a decir algo. Y te lo voy a decir aquí en público. ¿Dónde está Jamie? Voy a decirle de frente. Sí. Jamie, el buen dibujante es la paciencia. Tú no te puedes desesperar con un dibujo. En 2 segundos, y ya lo hice por salir del paso. Fíjate la diferencia de mi dibujo. Los ratos que tengo haciéndolo de la noche a la mañana, no puede ser posible. Ojo, para que se sienta la esencia, la carisma, la profundidad, hijo. Tienes que conocerlo. Y ojo, no te debes desesperar. Te espera, puedes cometer error en el dibujo. Estás dibujando a mano. Es lo exactamente lo mismo. Realmente quiere aprender lo que estás haciendo, se va a quedar contigo hasta el final. No, no le gusta y ama lo que es la pasión del dibujo. Sabe qué hace, se siente la energía, siente la emoción como va quedando el dibujo. Pero si yo me desespero, quiero brincar un escalón a otro y dejando fallos, puedo hacerle el pequeño error que tenga para siempre. Como siempre lo he dicho, la desesperación es parte del fracaso. No podemos querer correr antes de aprender a caminar, a gatear. Es muy importante, muy, muy importante. Un ejemplo ahorita, ya mira cómo va quedando, pero todavía me falta trabajarle lo que es la piel. Yo solamente un poquito ahí jugando con el entorno. El fondo va a ser negro, porque el fondo va a ser negro.
negro, el fondo, va a hacer que mi imagen salga. Muy buen dibujo, gracias a Alice. Aquí estamos en el dibujo, paso por paso, cómo se va desarrollando el dibujo. El tiempo que ves en pantalla es identificar los pequeñitos detalles que son lo que te hace diferente. Hola, otro no, Daniel, me salen en blanco. Entonces es importante. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Eso es muy importante, muy mega, mega importante. Saber conocer eso. Cuando dibujo a mi novia. Sí, Daniel, dibujé a la novia. Entonces, como le digo, es muy importante. Esos detalles son los que te hacen ser diferente. Porque si yo me desestara, podía cometer pequeño error y usted diría, ¿quién me está enseñando? Sería prácticamente estar enseñando cosas horribles. Y en este caso no estoy buscando que aprendan algo horrible. Quiero que aprendan a identificar bien cómo se hacen las luces, las sombras. Que ese es mucho el problema que muchos tenemos. Nos desesperamos en el instante de crear una buena sombra. Ojo, se ve totalmente plano. Y decimos que somos dibujantes donde el dibujo no tiene volumen de profundidad o ya... o que nos llame la atención. Por eso decidí jugar con los animes. Hola, Agustín, aunque no salió tu mensaje. Hola, Agustín, no están saliéndome los mensajes. Entonces es importante aprender a reconocer quiénes pueden, no pueden, y utilizan a las demás personas para su propio beneficio. Porque digo que hay que ser inteligente en el sentido de que debemos aprovechar lo que yo no sé, usar lo que tú sabes para yo poder tener mi beneficio de poder avanzar. Así de simple. Bueno, esta está abierta. No. La otra persona como palanca, diría yo. Lo que ella sabe, lo vendo. Así de fácil. Bueno, un ejemplo, ahorita voy a usar este. Voy a usar un color gris. Para la ropa voy a usar un color medio bonito. Buscando en este caso ya empezó a abrir. Igual sería para la ropa, usar aquí, pintar esto para la ropa, pero ahorita voy a hacer esto, control D, deselecciono y puedo ir pintando por debajo. Entonces la ropa por abajo. Uy, estoy en la misma, me equivoqué, no puedo trabajar la misma capa, siempre voy trabajando con capas de bajo. Y ahorita me empezó a fallarme de nuevo. Voy aquí arriba, muevo el elemento que no he seleccionado ninguno. Voy a hacer esto. Voy a empezar a trabajar la ropa. Bueno, aquí tengo lo que voy a hacer. Poner este color aquí, lo voy a establecer, voy con el negro y voy a cerrar esta línea aquí. Puede tener ningún espacio en blanco, digo esto. Ya tengo, y me fijo acá también que había algo abierto ahí, pero no me preocupo mucho por esa parte. Bueno, ya tengo esta parte aquí, voy a seleccionar aquí también. Okay, ahora sí. Tengo prácticamente esto, lo que quiero pintar. Aquí voy a pintar el medallón, que creo que es amarillo. Y acá. Esta parte de aquí y esto. Ya con tengo esta selección, gracias Belén G por convertirte en fan. Ya tengo esta selección aquí y vengo en la capa. Voy a empezar a crear lo que es un... Hola, Lucas, Team Dragon, ¿cómo estás? Le vean los animes. Oye, los animes son lo más... Gracias por estar, Lucas. Lucas, 286 fans, bienvenido. Entonces, lo que pasa es eso. Si un tema, un dibujo, los animes, bien, y tú bien, ahí le voy.
te puedes equivocar de una manera muy fea si te desespera. El truco está no desesperarse. Yo que no nada, que bienvenido dije. Yo bienvenido. ¿Qué entendiste desde Lucas? Yo dije bienvenido. No siento, pero yo dije bienvenido. No sé qué me entendiste. Es bien importante lo que es esto. No, mijo, ¿cómo crees? Dios mío, que yo nunca digo nada. Bienvenido, ¿cómo crees? Por Dios, no. No, yo soy un amor. Mejor ni te cuento. No, no me lo digas. No, porque yo soy un amor. No, ¿cómo crees? Yo soy un amor. No respeto a nadie. No, ¿cómo crees? No. Yo soy un amor. No, yo no le falto respeto a nadie. Aquí siempre somos muy respetuosos. Son bienvenida toda la familia, todo el que quiera venir. Venimos con un objetivo, que es aprender solamente cómo dibujar en Pentium 6 y ya. Pero después para más nada. Aquí todos nos saludamos entre todos. Somos una gran familia. Qué bonito quedó. Muchas gracias, Miriam, pero aún no acabamos todavía. Vamos por mitad de camino. Hey, Jailo, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo? De eso, bien, ¿y tú? Entonces, de eso que nos pasamos riéndonos entre nosotros. Si te fijas, nosotros somos como una gran pequeña familia. Aún no importa el nombre, el apellido que tenga ninguno, pero somos una familia, nos tratamos con mucho, mucho, mucho respeto todos, nadie se lo falta. Aquí, que creo que es lo más importante, es eso. Que nada más venimos aquí a aprender. Que es lo que yo decía anteriormente. De camino me acabo de la carretera. Aquí voy una más jugando un ching. Me perdí la cajita. Me perdí de mi cajita. ¿Cómo así? ¿Cómo así de ese Tami? No me sale un comentario sí, uno no. O sea que tienes que escribir doble. Me sale uno completo y uno vacío. Ok, voy con las sombras. Si se fijan, siempre voy degradando el color, el contorno del color, una y otra vez. Voy degradando el color muy poquito. Mira cómo lo voy degradando. Recuerden que está estilo. Puedo ponerle como yo quisiera. Movimiento. Yo estoy yo no tengo hambre. No he comido. Llega a ver qué hay. Bueno, aquí voy más un poquito más de oscuridad aquí. Y ya tengo un pequeño efecto del dibujo que está sobresaliendo. Pero ahora voy a trabajar. ¿Podría arreglarle la falda? No. No quiero. Se va a quedar así. Lo único que lo voy a trabajar es el color de la piel. Aquí. Me falta trabajarle la piel un poquito más. Y ya. Es lo único que se le va a arreglar acá. Voy aquí, creciendo un poquito más. Aquí. Poco y poco voy desarrollando aquí. Hola, Jesús André. No es el otro. Voy aquí, sigo jugando con las sombras, degradando las sombras, poco a poco. Voy aquí. Y acá. Ya tengo la ropita. A mi antojo, recuerden que el diseño es original. Siempre y cuando tú hagas lo que tú quieras, cambiando el contorno de la imagen. Recuerda, finalización del diseño. Ya saben lo que tienen que hacer, lo que iniciaron conmigo el directo. Porque si lo digo ahorita, no tendría sentido lo que tienen rato con lo que están llegando ahora. No sería justo. Ya saben, seguirme al Facebook, chicos. Y ya saben, los que vienen al transcurso de la semana. Tararara. Ok, ya tengo la ropa. Ok, ahora voy. Okay, el collar, vamos a trabajar el collar. Se me estaba olvidando, el collarcito es amarillo. Y la tiara, ¿verdad? Vamos a trabajar esto con un amarillo más oscuro. Un poquito más anaranjado. Para enfocarle un poquito más el color. Y no se vean tan planos. Daría. Aquí.
que no, no me va a gustar mucho, que se va a mezclar, sí, se va. Ok. Ahora voy a trabajar, regreso en la capa de arriba y voy a trabajar lo que es el tono de piel. Caro, quiero que vuelva a los videos este de repetición. Ya no lo puedes ver tú, y solamente lo puedes ver en el canal de YouTube o los momentos que están. Ya no es como antes. Directo, se ve absolutamente nada. Miren qué bonito está quedando. Por eso que le digo, tomen la situación de que si no la toman, pierden la oportunidad de poder verlo. Ok, regreso lo mismo a trabajar la piel. Más aquí, 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 todos los detallitos. Ok, el fondo, recuerden, van a ser negro para que sobresalga bastante. Vamos a trabajar el color piel de nuevo. Petición. No sé, creo que ocupaba mucho espacio. Solamente lo utilizaban para buscar crear conflictos. Para crear. Y yo creo que es mejor así. Pero en mi canal en YouTube, en mi caso tengo la opción que tengo vinculado todo lo que estoy haciendo aquí. Lo pueden ver en el canal de YouTube y tienen la opción de poder ver absolutamente todo lo que hice. Es como cómo fui recorriendo de nuevo para ir arreglando el dibujo. Eso lo pueden ver de nuevo. Por eso les digo que me sigan en el canal de YouTube. Todos los que no me siguen lo pueden ver ahí. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar por el Facebook. No se desesperen que yo sí respondo los mensajes, pero los respondo cuando tengo tiempo y paciencia. Porque a veces uno está estresado, quiere se desahoga un poco, no lo mira. Y luego hay personas que se desesperan. Pero como yo digo, mis redes sociales solamente son para preguntarme de dibujo. Más nada. No me pregunten otra cosa, que si me preguntan otra cosa de mi vida personal o lo que sea, o me están enamorando, no les voy a responder el mensaje, así de simple. A mí es como digo siempre, sean objetivos a lo que están buscando o que quieran aprender, más nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, en serio, soy así, así de simple, Patricia. Bueno, tú más que nadie sabes, Patricia, cómo fue que tú tuviste que esperar que yo creara otro Facebook para tú poder tener contacto conmigo. Porque muchas veces hay personas que escriben, hay otras personas que escriben solamente para molestar, insultar, no le importa las redes sociales que sea. Pero no sé si saben que por todos lados puedo lo que se puede ser denunciar y que pueden perder sus Facebook o cualquier cosa. Por el simple hecho de estar con conducta ofensiva, se pueden reportar en cualquier lado. Igual se puede bloquear. Porque no sé por qué personas se toman el tiempo de estar. Si no te gusta algo, continúa tu camino. Así de simple lo digo siempre. Bueno, aquí ya el color que le puse se ve un poquito más resaltada. Y más apegada al diseño de que estaba buscando. Bueno, ven que se toman bastante tiempo para crear un buen dibujo. Simplemente poquito de más. Bueno, aquí me faltó esta línea. Y así simplemente aprendes todos los días algo nuevo. No menos importante, pero la última capa. El dibujo fue de palito. No digas eso. Todos iniciamos con palito. Todos iniciamos con palito, no digas eso. Es que me dio un ruido porque lo leí de repente y después fue que caí en cuenta que dijiste lo pues de palito. Todos iniciamos con palito, todos iniciamos con. Pero el truco está no darte por vencido.
Ese es el mega, 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 mega truco. Porque si te quedas por vencido, no tienes sentido. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? Me va a decir, ay, me quedé por vencido, no puedo más. Todos podemos, todo es fácil. Mira, si miras todos los reviews que las chicas toman, vas a ver que es súper fácil dibujar en Paint 6. Yo aprendí sola, a mí no me enseñaron a usar Paint 6, soy honesta. Estoy aprendiendo algo nuevo todos los días. Creo que de eso se trata, de que aprendamos de una manera muy emocionante, solo, cuando nos veamos limitados, que no hay quien nos enseñe. Por eso le digo, aprovechen aquí YouNow, que estoy yo aquí ahorita, les explico cómo hacer las cosas. Porque luego, hola, ¿podrías dibujar este un...? ¿Qué? No entendí eso, lo siento, no entendí eso. ¡Claro! Lo siento, estoy soy honesta, no entendí lo que me pediste. Bueno, aquí le voy a hacer un poquito. ¿Vieron cómo cambia el dibujo? Puedes coger la silueta de lo que tú quieras, pero el dibujo depende de ti, cómo lo quieras poner. Cuando me dan cosas. Es fácil, pero paciencia. Todo es paciencia. ¿Por qué le pongo un fondo negro? El fondo negro me va a ayudar que pueda verse un poquito más de dibujo, más llamativo que todo. Hace que. Recuerden que este dibujo va a ser rifado el viernes por el top fan de la semana, el top fan del chat. Caro, este 2000 likes de Acer. Gracias, Acer, por todos tus likes, Acer. Gracias. Gracias a este Tami también. Tami es baby. Es la secretaria de VIP, siempre lo ha sido. Y es chistoso que es la única secretaria que nunca ha tenido un dibujo mío. Y siempre me está apoyando y es chistoso. Es bien chistoso. Es muy chistoso porque Tami nunca ha tenido un dibujo mío. Miren, así queda el dibujo. ¿Qué opinan? Miren, ¿qué opinan? ¿Estuvo correcto el fondo negro? ¿Creen que está bien el fondo negro o no está correcto el fondo negro? Ahora depende de ustedes. Déjame guardarlo, esperen. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar como para que puedan verlo aparte. La vida. Ok, quiero que miren afuera. Ok, miren esto. Esperen. Esperen. Acuérdense que cambia totalmente todo. Déjenme poner la pantalla completa. Escritorio, pantalla completa. Ahora, ¿dónde está? Ok. Quiero que. Así se ve. ¿Creen que lo correcto utilizar lo que funciona? ¿Sí o sí? ¿O si no? ¿Sí o no? Ay, muchas gracias, Lucas. ¿Está en lo correcto el color negro? ¿Sí o no? Quiero su opinión. Miren lo grande que es la dimensión del dibujo. Como le dije anteriormente. El layer. Layer quiere decir papel, hoja, margen, todo lo que tenga que ver. A mí me da igual, está genial. Ay, Lucas. No puede darte igual. El truco está en el color del fondo. ¿Quién dice que sí está correcto el color negro? ¿Quién no dice que puede tener un color amarillo, rosado, verde? ¿Están seguros que está correcto el negro? Quiero su opinión, digan, está. Ya tienen que saber, porque siempre explico cómo dibujar. Es muy importante lo que son el uso de colores y sombra y aprender lo que es la combinación para que el dibujo resalte bastante. En mi caso, yo digo que el color negro no es lo correcto. ¿Por qué digo que no es el correcto? Van a ver. Le da un toque más. Ok, no está muy bien, quedó perfecto. Vamos con prueba número 2. Ok. Aquí sí van a ver el chat, lo voy a dejar así que vean el chat. Prueba número 2. Va a ser prueba de color de fondo. Hola Daniel, ¿ves cómo estás? Ok, vamos a dar control este Z para sacar todo. Ok, dijeron que el negro iba correcto. Parece una postalita, yo lo sé.
¿Cómo estás? Ok, voy con este. Acabo dice con fondo amarillo, claro. Ok, vámonos con el amarillo. Ya deberían aprender cuál es mi estrategia con ustedes. Ya deberían saber cómo yo lo uso a ustedes para saber los colores. Gabo dice con color amarillo. Con el azul. Voy probando todos. Voy a poner los colores de todos. Voy a poner todos los colores que ustedes pidan. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, este es el color de Gabo. Pide un amarillo. Aquí viene lo importante. Vamos con la sombra. Le voy a ir explicando cuáles son las tonalidades de buen color dependiendo la imagen. Si se cuenta que la imagen va a ser como saturada. En este caso, amarillo fuera. El amarillo no va. Le voy a poner el otro. Alguien dijo rosado. ¿Quién dijo rosado? Alguien dijo rosado. Le voy a poner rosado. Para que voy a seguir explicando. Voy a seguir explicando por cuáles colores puedes usar. Cuáles no. Ok. Alguien dijo rosado. Vamos con el rosado. ¿Qué ven en diferencia con el rosado? ¿Qué ven de diferencia con el rosado que no vienen los otros colores? ¿Cuál es la diferencia del rosado a lo demás? ¿Ok? Es que ya cuando le explico algo. Exactamente. Ya siempre le he explicado cuáles son los colores. No tanto que resaltan. Fíjense el color del pelo. El color del pelo es morado, rosado, azul marino. O sea, que voy buscando una tonalidad de un rosado y lo degradando, que se agregue el pelo, que el pelo parezca que pertenece al fondo. Quería que me dijeran eso y nadie me lo dijo. Gracias, Gerard. Nadie me dijo que rosado se agregaba el pelo. Era lo que yo estaba esperando que alguien me dijera. Ponle un rosado para que se agregue el pelo, para que no se vea fuera de lugar. Buen punto, Caro. Era lo que estaba esperando. Siempre le explico lo mismo, pero veo que no están mirando las capturas, los momentos. Era lo que quería escuchar, que alguien me diga, ¿sabes qué? Ponle el rosado porque va a profundizar lo que es el pelo, se va a adaptar, va a resaltar más lo que es la falda. Reprobado todo, exactamente. Axel, no, el que dijo rosado. Hubo alguien que dijo rosado. Hubieron dos gente que dijeron rosado. ¿Quiénes fueron que dijeron rosado? Que sean honestos. ¿Quiénes dijeron rosado? Te digo algo, nunca me fue bien en los colores. Patricia dice yo, sean honestos. Hubieron dos gente y Axel. Yo vi a Axel y Patricia, ok. Automáticamente pasan el viernes. Automáticamente pasan al concurso del viernes para ganarte esta Sailor Moon. Ay, es que me río porque es que le pregunté una y otra vez. ¿Están seguros? Y están todos ahí. Y están ahí. Nadie la pega. Yo pensaba que iban a utilizar lo que era un poquito la imagen. El dibujo. Iban a. Ay, ¿qué puede? Decirle eso. Ay, Dios mío. Sí. Para no olvidarme, concurso viene. Es que le estoy diciendo de hace rato, es importante luces, sombras y movimiento. Mírenlo ahí los dos nombres que automáticamente pasan al concurso del viernes. Es que es importante saber lo cómo agregar la imagen. Como le dije, mira el pelo, cómo se agrega el fondo. Pareciera que fueron unas detonaciones de luces, sombras. Pudo ser pintita blanca en el fondo también. Es importante. Recuerden, este dibujo no lo va a tener todos. No lo voy a publicar tampoco en el Facebook. Porque entonces no sería justo.
pelo, cómo se va agregando el fondo. Es lo que quería que observaran. Por eso es que lo estoy dejando tranquilo, digo yo. ¿Me tomarán en serio o no me tomarán en serio cuando le estoy explicando cómo se desarrolla el dibujo? Le digo una y otra vez para ver qué tanto he ido evolucionando en estos 5 meses que siempre estoy explicando cómo se hace un dibujo a mano, cómo a digital exactamente es lo mismo. Pero veo que prácticamente toditos reprobaron en el examen. Pero por eso pasan a concursar con los demás que vayan al concurso en el transcurso de la semana. Ya que color concuerda con el rosado. Es que mira lo que pasa. Este rosado implica el pelo. Se ve como que fuera una tonación de movimiento en el pelo. Va agregándolo. Estos son los detalles importantes cuando siempre le estoy explicando lo mismo. Que tiene que ver mucho. Es que sucede. Aquí voy a hacer un poquito más de profundidad en alguna zona. No, llevo como 15 minutos y no se vale. Alex, no sabía, te puede tocar mañana, pasado mañana. Todos los días hacemos concurso. Vamos a hacer concurso de anime. ¿Quiénes se van a ganar los animes esta semana? Las chicas tomaron muchos reviews. Si no, puedes verlo en Facebook, en YouTube. Puedes ver el directo enterito. Exactamente, si quieres, se inscriben al canal de YouTube. Que aparte de YouNow voy a estar subiendo videos. Entonces sí lo he disfrutado mucho, chicos, y miren que por eso hice nada más solo un dibujo, hice uno solo, por la misma situación que se toma bastante tiempo. Toma mucho tiempo. Pero es bien emocionante. Es muy emocionante que todos nos agreguemos de una manera u otra. ¿Qué sucede? Puedo hacerlo aquí un poquito de fondo, en esta parte de acá, para ir como distorsionando. ¿Qué voy a hacer con el fondo? Voy a recuerdan como hice anteriormente. ¿Quién se acuerda lo que hice anteriormente con el cabello? ¿Quién se acuerda? ¡Uy! Ya Goku está en el YouTube dibujado, mijo. Ya Goku está en YouTube. ¿Cómo está el Goku? Vaya a mi YouTube y lo veas. ¿Qué se acuerdan que hice anteriormente? Puedo hacer la parte de atrás que se vea como una galaxia. Exactamente igual que el pelo, pero creando diferentes tonalidades. ¿Cómo lo voy a hacer diferentes tonalidades? Jugando un poco lo que es con el morado y el azul, creando un poquito, chao Caro, bye Jamie, haciendo un poquito lo que sería el pequeño efecto. ¿Cómo se llama tu canal? Amor por el Arte, pero lo encuentran directamente aquí en mis redes sociales, aquí arriba está, yo creo que sale, con YouNow, está vinculado, ahorita está bien directo, pero no puedo ver los mensajes, quienes me escriban allá no lo puedo leer. Porque como estoy muy pendiente a lo que es hacer un buen dibujo y explicarle cómo se va desenvolviendo cada detalle. Hola Marco, ¿cómo estás? Llegaste tarde a la clase. Entonces en este caso ya voy a empezar a hacer lo que sonrían los puntitos blancos para que te saludates. ¿Cómo estás? Ok, la mamita, saludame. Ok, perfecto. Un poquito, unos puntitos blancos, pero más grande. Y a la misma vez puedo crear lo que es un contorno con negro, que va a hacer que resalte muchísimo mi imagen, para que profundice un poquito. Gracias Marco, por ya casi acabamos el directo. Chao Jamie. Recuerda Jamie, la paciencia es muy, 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 muy mega importante, la paciencia. Solté el cabello, me vestí de reina. Ok, voy a hacer unas sombras negras. Lente. A mí me quedo. Tengo como 2 horas en directo, creo. No sé. Era una hora demasiado grande. Computadora. Por el diseño. Es muy, muy grande. Hablamos lo que era la página. Lo explicamos. Bueno, ya prácticamente cualquiera puede dibujar. Pero lo importante son las luces y las sombras, que son los que son muy poco tomados en cuenta por la gente. Que tirarle una línea es dibujar sin aprender lo que sería el color prácticamente. Bueno, aquí ya voy a finalizar aquí. Olía. Dios mío, me estoy muriendo de calor. En el espejo, nada más. Aparte de eso, el Señor de los Cielos, en una hora me puedo durar más.
Cabello me vestí. Ay, lo siento, es que esa canción me gusta. Bueno, voy a hacer aquí los puntitos. Los puntitos negros le va a dar un poquito más de efecto a mi dibujo. En neutral, entre todo, la vista empieza a buscar y empieza a ir relacionando los puntos. Gracias, Yuki. Yuki Lupo, con mi tita en fan. Espérenme. Voy de nuevo a guardar como la imagen. Lo guardo en JPG. Digo que sí. Y ya tengo. Voy también porque tengo que guardarles todo. Guardarlos. Archivo. Directamente lo guardo. Trabajo solamente en base de 7 capas. Miren esto. Voy a enseñarle el dibujo original. Miren, ¿quién? Ay. No sé si pueden ver la pantalla completa. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Qué realizamos, sí o no? Quiero saber si se puede. Si se ve o no se ve. Oh, sí, perfecto, sí lo veo. Ok. El dibujo original es este. Dibujo original. De donde vimos que no tenía pie, le faltaba parte del pelo. Y le fui creando un poquito más de movimiento sobre. Esa es la diferencia. Miren, ese es. Él no tenía ni piel mío, yo le creé lo que fueron las piernas. Miren qué grande, le creamos piernas, luces y sombras. Acoplamos a nosotros, que eso fue lo más importante en el dibujo. Y bueno, chicos, hasta aquí quedó la clase de hoy. Está feo la vida. De eso se trata, Vivi. Hola, señora, hola, Rafa, ¿cómo está? Exactamente, el original no tenía piernas, le hicimos piernas, le hicimos el pelo más voluminoso y cambiamos totalmente. De eso se trata cuando haces un dibujo digital. Busque tu estilo. Exactamente. Entonces pueden verlo en YouTube. Ya terminamos, ya finalizamos el directo de hoy. Lo espero mañana, estén pendientes del directo de mañana, chicos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Como dije, iba a ser un directo de una hora, tengo hora y media. Y ya creo que es suficiente. Y nada, lo espero mañana. Recuerden que tengo 2 personas solamente para el concurso de mañana. Y vamos a ver quién es el top fan de la semana. De lunes a viernes vamos a hacer siempre lo que es el top fan de la semana. Muchas gracias a ti, Patricia, a Vivi. Ay, el tuyo quedó de lo genial, Caro. Felicidades. Ay, muchas gracias, Vivi. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Sin ustedes no podría todos los días estudiar, crear, nacer de nuevo, como dije anteriormente. Había dejado de dibujar. Gracias por las clases y los consejos. Muchas gracias a ti también, Gabo, por estar aquí. Es muy, muy emocionante. Siempre vengo a lo último. Sí, Rafa, porque no te iba a las notificaciones. No me tienes en Facebook, en Twitter y no te puedes dar cuenta de eso. Todo, no, a pesar que tenemos problemas lo que son con el chat, que no me salían los mensajes, pero qué bueno que le hayan gustado. Recuerden que esto es una imagen súper, súper grande, que la dimensión es inmensa. Trabajamos en una resolución de 1100.
por 2000 el papel. Ya recuerden que está en feta. Súper rifado tu dibujo, Carol. Muchísimas gracias, chicos. Y recuerden, pórtense bien. Miren el canal de YouTube, que es muy, muy importante mirar el canal de YouTube para que puedan ver todos los problemas que siempre te va a dar lo que es la resolución cuando estás mirando. Entonces, como le digo, disfruten mucho, pórtense bien y apoyen correctamente y sean justos con quienes andan. Entonces, ¿qué le digo? Muchas gracias, estuvimos en el puesto quinto, ni me había fijado. Gracias por todo, chicos, realmente. Gracias a los 26 personas que están aquí. Saludos a todos. Hola, Generación X. Ya acabé el dibujo, te lo perdiste. No lo voy a publicar ningún dibujo. No voy a hacer ningún dibujo, no lo voy a publicar hasta el viernes. Y lo voy a publicar solamente yo a los ganadores. Sí, 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 lo sé, gracias. Como saben, gracias por pertenecer a las clases de dibujo aquí en YouNow. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bendiciones, Nicaro. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, ya me voy, ya tengo una hora y 26 minutos, como dije en mi dibujo. Como le dije, voy a reducirlo directo. Mi directo no va a estar tan largo porque no tenía la excesión. Rápido, sencillo y centrado. Quiero que absorban, sepan que el dedo va a ser tan corto, tengan la mente enfocada en el dibujo, que puedan sentir lo que yo estoy haciendo, la pasión que le pongo, cómo le muestro detalle por detalle y lo increíble que es dibujar. Ya saben, un buen negocio en su casa pueden tener ahí, chicos, disfruten muchísimo y gracias por todo, gracias por esos 2200 likes, gracias por el directo tan especial. Como saben, los espero mañana aquí. Síganme en Facebook, síganme en YouTube, porque en YouTube un video. Recuerden, aquí no se pueden ver lo que son los resúmenes completos. En YouTube solamente las capturas. Y en YouTube, ven completo. En YouNow no lo pueden ver, pero en YouTube sí. Bye, chicos. Muchas gracias. Como siempre les digo, se le quiere de gratis. Pórtense bien y practiquen. Practiquen. Y recuerden, en YouTube está la paciencia. Te desespera, puedes fallar con todo. Bye, chicos.